Hola, hola, buenas, bueno, soy Luis Miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día. Hoy quiero hacer una presentación, un unboxing y un review de esta linterna táctica, esta linterna tipo militar de la marca Bulben, el modelo L50. Esta linterna la he comprado para mis paseos nocturnos por la playa. Yo utilizaba anteriormente esta barta de cabeza de 4 LED, que cuando hagamos la prueba de luz vamos a compararla una y otra, a ver cómo se comporta la nueva con la antigua. Vemos aquí la caja, 1200 lumen, viene un dibujito de lo que es la linterna, código de barra, aquí vienen algunas especificaciones de la misma que ya veremos. Aquí nos está diciendo que tiene de 5 lumen a 1200 lumen. Tiene una batería que aguanta según la intensidad que tenga, de 1 hora y media a 143 horas. Tiene una certificación IP68 contra el agua y el polvo. Aguanta caída hasta de 1,5 metros. Y tiene un haz de luz de 200 metros. Vamos a ver lo que es ya lo que nos trae esta linterna. Vemos que aquí viene lo que es la linternita. Vamos a dejarla aquí a un lado. En el interior nos viene este cable USB normal a micro USB para lo que es la carga de la batería. Vemos aquí el manual, que viene en chino y en inglés. Viene esta tarjetita, cual lo que nos certifica que es un producto original, que no es una falsificación. Viene aquí dos juntas selladoras para la parte donde está la batería, por si se estropea la que trae o algo, para que no nos entre agua si se nos cae o se nos moja. Vamos a ver ya lo que es la linterna. La linterna también trae esta cuerdecita para agarrarnos la muñeca. Es una linterna de color negra, como estamos viendo. Aquí viene lo que es la marca y también viene lo que es el modelo. Esta linterna está construida en aluminio aeroespacial, según el fabricante. Vemos que aquí tiene el botón para ponerla lo que es en marcha, en funcionamiento. Aquí trae lo que es la bombilla de LED. Trae este práctico clip para engancharla en lo que es la ropa o en una mochilita o algo. Cuando abramos por primera vez la linterna, tenemos que desenroscar esto porque nos trae un plastiquito para la batería. La batería es esta batería de 2600 mAh. Esta batería, según el fabricante, nos puede dar una autonomía de 1,5 horas hasta 143 horas según la intensidad que tengamos puesta. Ahora veremos la intensidad y veremos las autonomías de cada una. El tiempo de carga de la batería, que yo ya la he cargado, sí me ha parecido un poquito excesivo. Me ha tardado unas 3 horas en cargarse la batería. La verdad es que la batería sí se ve que está bien hecha, que está bien construida. Vemos aquí que trae el botón para ponerla en marcha y trae esta tapita que viene que para poner el cable micro USB para la carga de la misma. Tenemos que tener cuidado de apretarla porque si viene, no. Ahora ya sí he apretado bien. La linterna viene con 4 modos. Para encenderla tenemos que dejar aquí apretado lo que es el botón para encenderla. Vemos que ya está encendida. Para cambiar de modo simplemente tenemos que pulsar ligeramente. Este es el modo eco, el modo más pequeño. Según este modo eco, según el fabricante, puede aguantar 143 horas.
Este es el modo corto, el medio, el modo pequeño, y según el fabricante puede aguantar 8,5 horas en el modo bajo. En el modo medio, que vemos ya, tendría una autonomía de 2,5 horas. Ya este en el modo máximo, que ya estaría dando los 1200 lúmenes, tendría una autonomía de 1 hora y media. Si la apagamos, cuando vuelve a encender, tiene memoria y se encenderá en el mismo modo que la hemos dejado, que era en el modo bajo. Si dejamos pulsado 2 veces, tiene un modo SOS que tenemos que pulsar 2 veces. Ahora veríamos el modo SOS. Tiene un tamaño de 14 centímetros por un ancho de diámetro de 2,6 centímetros. El peso, incluida la batería, pesa 220 gramos. La verdad que se muestra muy bien. El precio de esta linterna es de 29,99 euros. Yo la compré en Amazon. Me vino una oferta que me regalaban lo que era una funda, que vamos a verla. Esta es la funda que regalaban, una funda para ponerla en el cinto o para agarrarla, también de la marca Bulbe. Vemos que tiene aquí un bolsillito para meter si queremos otra batería de recambio. Y así quedaría en la funda esta que nos trae de regalo. Bueno, pues ya os la he presentado, ya hemos visto el unboxing y vamos ahora a lo que es lo importante, a la prueba de luz. Vamos a apagar la luz, vamos a compararla con la otra linterna de Barta y a ver qué tal luminosidad nos da. Esto en teoría 1200 lúmenes. Bueno, ya estamos aquí con la luz apagada. Vamos a hacer la prueba de luz de la batería, de la linterna. Estamos con la palabra batería. Vamos a ponerla, vamos a encenderla. Ahora mismo estamos con el modo eco. Pasaríamos ahora al modo bajo. Vemos la luz que nos ofrece en el modo bajo. Ahora sería el modo medio. Y ahora lo pondríamos en el modo máximo, en el 1200 lúmenes. La verdad que alumbra perfectamente lo que es la habitación. A pesar de lo pequeña que es, se ve perfectamente la luz que nos ofrece. Aquí estamos viendo en el modo eco de nuevo. El modo bajo, el modo medio, que en el modo medio también nos da una luz bastante buena. Modo alto. Pulsamos 2 veces. Aquí nos estaría dando el modo SOS. Vamos a probar ahora la diferencia que hay con la linterna que yo usaba, que es esta de Barta, que estaba yo con esta. Vemos que tiene 4 LED. La verdad que sí se ve una diferencia grande. Si la ponemos en modo 2 LED se nota más. Bueno, pues ya hemos visto la prueba de luz. Bueno, para concluir,
La verdad que es un producto que recomiendo, un producto que está muy bien construido. La verdad que se nota que está muy bien construido, con su batería recargable. Esta que yo tengo aquí era de pila, y la verdad que las pilas tiene el incordio de que tenemos que estar cambiándolo. Trae tres pilas triple A. Y esta pues la que voy a usar este año en la playa, en mis excursiones, en mis paseos y en mis baños nocturnos. La voy a llevar conmigo. La verdad que me gusta la construcción que tiene. Se nota una robusta. Este es el detalle del clip, también me gusta. El tema de engancharlo. Una linterna que se puede llevar cómodamente. Y después pues con el regalo de la funda, pues todavía mejor. El regalito de esta funda. Pues esto es el vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, dale pulgar arriba, dale un fuerte like. Suscribirse, que es gratis. A mí me hacéis muy, muy feliz. Y nada más. Hasta otra.